Vamos allá porque eh, tenemos que hablar de Samu. Ya os eh, dije en el día de ayer, eh, os subí algún algún videito hablando que le habían aparecido nuevas novias al vuelo de Samu Morodión. Claro, lo contaba Di Marcio y sí que es verdad que yo no me lo quería creer mucho porque también te digo, las ofertas ofertas de Juventus y Nápoles, mmm, la verdad que tal. Pero el diario AS confirmó esa información y a ver yo ya viendo que dos fuentes se la juegan a eso pues oye me la puedo llegar a creer la cosa es que las ofertas serán la verdad irrisorias no cesiones eh, simples sin compra sin nada sin pago inicial nada 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 entonces atlético de la morodión queriendo y luego vais a entender en el siguiente vídeo vais a entender por qué el atlético de madrid ahora sí que realmente necesita vender a Samo Morodion o sacar dinero por una cesión de Samo Morodion, pues creo que el Atlético de Madrid ni se va a plantear ese tipo de ese tipo de ofertas, ¿no? Gente, por favor, eh, darle a like, darle a like al vídeo y al directo, por favor, hacedme caso, darle a like al vídeo al directo. No puede ser que seamos 130 y pico personas y que no haya ni 100 likes. O sea, estoy súper decepcionado con vosotros, ¿eh? Que lo sepáis, que lo sepáis. ¿eh? Y lo que queráis, como siempre, lo del vídeo, me lo dejáis en los, en los comentarios. Empezamos hablando de esto que nos decía, porque quería contaros o, 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 o intentar preguntaros, no sé, o sea, ¿qué pensáis que está pasando con los Germán Valera, eh, Borja Garcés, eh, eh, Mollejo y, y demás? Que no se oye absolutamente nada de ellos. Por el que yo sepa, ninguno se ha ido a otro equipo, ¿no? O sea, que yo sepa... Eh, no ha habido salidas en, el, en, en esta gente que no cuenta para el, para, para el primer equipo ni, ni para el B, ¿no? Mm, es que me parecen una incógnita. O sea, que decir, a ver, no me va la vida en ello, no es una información que, la verdad, me sea totalmente mm, relevante, que, que, que me quite el sueño, pero mm, es raro. Es raro. Es raro. Lo que sigue bueno entre dicen Elche y, y Depor están muy interesados en Germán Valera. Pues oye, mmm, suerte y gracias. Es que estos estos tres nombres que os he dicho están condenados a acabar el contrato con el de ti y, y seguir su camino. Creo. Creo que sí. Creo que sí. La verdad. Creo que sí. Pero bueno, eh... Tío, por más que os pido tranquilidad, relajaros, tío. No pongáis. Relajaros, por favor. Relajaros porque si no me alteráis a mí. Relajaros. Hay, hay ciertas respuestas que os las podéis callar, macho. O sea, yo entiendo que vengáis aquí a desahogaros, pero. Relajación, tío. Tranquilidad. Por favor, os lo pido. Samuel Morodión. Eh, ayer hablábamos del tema de los fichajes. Que quería tanto Juventus como Nápoles. Y hoy aparece la Real Sociedad. Así, ah, porque sí. Aparece la Real Sociedad. Que por cierto, Andoni. Andoni. ¿Qué ha pasado? A lo mejor sí que echáis de menos a Robín. A Robín a de los bosques, ¿eh? A Robín Lenormand, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Que se va a desarmar el equipo. Qué pena. No te sé la ironía, eh. Qué pena, eh. Qué pena. Me alegro un montón por el rayito, eh. O sea, me alegro más por la victoria del rayito que por la derrota de la Real Sociedad. No te voy a mentir. Eh, el conjunto Chirulín dice estudia diferentes opciones para reforzar su delantera. Lo escribe Marcos Durán. Te cuenta un poquito la historia. Tal, 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 tal. La Real Sociedad eh, ha sido, dice, el, uni, el último equipo perdón en interesarse en la situación. Del Ariete eh, Español, ¿no? El conjunto churiurdin a la espera de fumarse a que Carlos Fernández, porque se lo van a fumar, desea reforzar su delantera. Y aunque ha cometido fichajes destacados como el de Sergio Gómez, podría volver a agitar el mercado. El de Samo Morodión no ha sido el único nombre de la dirección deportiva. Bla, bla 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 bla. Pero. Pero mmm, ¿qué me ofrece la Real Sociedad? A ver si nos lo cuenta, ¿no? Dice. Real la Real Sociedad cuenta con competencia directa. Juventus y Nápoles también siguen de cerca al, es al delantero español. Que ya digo, las ofertas de Juventus y, y Nápoles eh, son cesiones. Porque al Nápoles seguramente le virlen a, a Osimén. Y la Juventus, sinceramente, no sé para qué querría a Samu un cedido. O sea, a ver, juega Champions y tal, le vendría bien. Pero a la ahora mismo no le interesa, creo yo, una cesión simple, ¿no? Creo yo que no le interesa una... Cesión simple, ¿no? Al... Al Atleti, ¿no? Con Samuel Morodión, sinceramente Aparte, yo no le pondría ningún tipo de facilidades a la Real Ningún tipo de facilidades a la Real Y a la Juventus tampoco La verdad, no te voy a mentir eh, Ambos equipos dicen contemplan una cesión como la Real Amigo... Pues nada... Oye, pues nada, nada, Real Sociedad, tendrás que seguir esperando, hijo míos. O pagáis, o no hay cesión. Eh, ojo, grande Elén. Grande, ahí regalando otro miembro, Edgar Julián. Edgar Julián, dale las gracias a Elén que te ha regalado una membresía, si estás por aquí por el chat, grande Elén, un besito muy fuerte, tío. Se agradece, se agradece muchísimo. Creía que no iba a sonar la musiquita. Eh, vale, el Atlético de Madrid se ciña una venta eh, que posibilite completar una plantilla con la contratación de Conor Gallagher. La verdad, la verdad, eh, ahora luego después hablaremos de De completar la plantilla. Eh. Veréis, veréis, veréis. Eh, Mire, de Conor Gallagher y de Central Zurdo. Pues de eso, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar luego. Sobre todo el central zurdo, ¿no? A la espera de resolver su futuro y a la Real como pretendiente. Seamos unos más en los entrenamientos. Eh, el delantero deja la Londres, tal, 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 tal volvió a la capital española desde entonces y sumó al grupo. Su salida parece clara, pero no a cualquier precio. Mientras los clubes interesados estudian la posibilidad de hacerse con sus servicios, el club colchonero únicamente contempla una venta. Incluso la venta del 50% de sus derechos. No es mala. No es mala la de vender el 50% de los derechos. Eh, que permita hacer una plantilla que cuenta con Julián Álvarez, Lenormand y Sorlot. Y que nos decía también en esta newsletter que eh, gracias a Jaime podemos tener por aquí. Dice muchos clubes le gusta Omorodeón, el Atlético de Madrid. Solo están dispuestos a considerar una transferencia permanente en este momento. Eh, tiene que ser una oferta tentadora desde el punto de vista económico lógico en Italia algunos algunos clubes como el Napoli o la Juventus tema de cesiones pero claro aquí nos dice en Alemania puedo adelantar que va el Leverkusen tampoco es el único equipo que ha preguntado por él también se hablaba del Borussia Dortmund no es una situación que está evolucionando pero eh, por ahora nada está resuelto todavía o sea que el tema de eh, Samo Morodión va para parece que va para algo para los últimos días de mercado ahora os pregunto gente ¿Qué haríais vosotros con Samo Morodion? ¿Le cederíais a, por ejemplo, la Real Sociedad? Yo no lo haría porque no lo han puesto nada fácil con, nada fácil con Lenormand. Eh, ¿Le cederíais normal? ¿Le ¿Exigiríais un pago en una cesión? ¿Venderíais el 50% de sus derechos por 20 millones? ¿El 50% del futbolista por 20 millones son 40, ¿vale? ¿O venderíais entero por 35-40 millones? Eh, yo no contemplo que se quede, principalmente porque es que no va a tener sitio, pero no sé, ¿qué harías? Quiero, leer, quiero, quiero leeros, quiero leeros. Eh, necesitamos al ingreso, me lo dio un suplente de los tres de arriba. Es que entonces le cortas otro a, un año prácticamente de, de, de posible progresión. La verdad, debería ir donde más o menos le dé mucha posibilidad de que juegue bastante. Sí, pero si luego tampoco él da el rendimiento como le pudo pasar el año pasado a final de temporada en el Alavés. Eh, Juanma, ¿de verdad piensas eso? Eh, 34.5 millones por el normal con cláusulas de 50 siendo campeón de la Euro. Bueno, eh, quizá estoy bastante... Quizá estoy bastante... Es que no sé cómo, qué, qué palabra usar, bueno, lo voy a decir de otra forma. Quizá me tocaron debas, demasiado las, la, los pies, los pies, para decir otra cosa, pero me habéis entendido. Quizá me tocaron bastante los pies los, los panfletos como Noticias de Guipúzcoa, El Diario Vasco y demás, eh, y, y los tales Andonis y demás. Y por eso sí que es verdad que. Puede ser que haya cogido un, un poquito de, de tirria, ¿no? Pero a, a negociar con la real porque luego a mí sinceramente sé que no sé que la afición la mayoría de la afición nos odia pero a mí sinceramente es un club más pero es por eso simplemente es por eso ¿eh? Eh, simplemente es por eso no por no que yo odia la real ya de por sí no eh, a una mala la cesión betis o así para que crezca vale cederle pero un equipo español va a ser muy bueno con el tiempo yo lo vendería eh, por 40 no porque quiera que se vaya, sino porque desbloquearé otras operaciones. Ahora hablaremos de eso. Eh, yo me lo quedo, la temporada es muy larga y solo no tiene sustituto. Bueno, te venden que Correa o Julián podrían ser su susti el sustituto de... De... Hablaban de, de Correa y Julián, si, si se... Si se... Eh, le pasará algo a, lo, a Sorlo, ¿vale? Eh, pues no lo sé, para la verdad, no he ha hablado de ello. Dicen en Argentina que River quiere a Correa, pero bueno, veremos a ver cuánto, cuánto puede pagar. No voy a tratar el tema hoy, lo dejaré para ver cómo avanza la noticia, pero que lo sepáis, ¿vale? Están sacando en Argentina que, que a Correa le quiere River. Si River puede pagarle lo que pide el, el atleti, pues oye, yo no tengo problema, eh. eh a Rosa quedas 100, rival directo. <laughs> Dice 100. ¿no? Y bueno, te lo quitas de encima, te lo quedas. Y lo mismo, porque el chaval tiene que estar maleado entre lo del verano pasado y lo de este verano, ¿no? Eh. Veremos, veremos a ver qué pasa con, con el tema de. de Samu. Pero yo creo que va para ulti para los últimos días. ¿eh? Es que, a ver, eh, también es verdad que todavía no hemos hablado de, de otras cosas, pero están saliendo eh, actualmente operaciones secundarias, ¿vale? En el Atleti, que también podrían hacer que la situación de Samu cambie. Lo que hablábamos, el caso de Correa, la salida de Rorro, la salida de. Yo qué sé, de, de Javi Galán y de Mourinho no tiene que ver, pero. Ahí, ahí, ¿vale? Entonces. Con una salida podría cambiar la situación de Samu. Es que tenemos que estar atentos a los próximos días, gente.